La hipertermia, después de más de 40 años de investigación y de trabajos científicos, ha demostrado ser el mejor tratamiento complementario oncológico que existe. La hipertermia es un tratamiento que aumenta la temperatura de los tejidos en la zona tumoral, tanto en el tumor como en los alrededores del tumor, hasta cifras alrededor de los 42 grados, entre 40 y 45 grados. Esto genera toda una serie de respuestas. La primera de ellas es una respuesta inmunitaria, o sea, consiste en que los linfocitos entienden que ahí hay un aumento de temperatura, se adaptan a ello. Las células tumorales no. Por lo tanto, las células tumorales fallecen, no todas, pero fallecen las más importantes, y los linfocitos cogen a las células tumorales que no han fallecido y las enseñan, las presentan delante de otras células linfocitarias de la inmunidad que pueden actuar contra ellas. Por lo tanto, lo que hace la hipertermia es colaborar. La hipertermia nos ayuda a enseñar el tumor frente a las fuerzas inmunitarias del propio paciente y al mismo tiempo permite que estas células sean vistas por los tratamientos convencionales que tenemos hoy en día: quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Por lo tanto, es un tratamiento, como digo, complementario, o sea, que ayuda a los demás. Solo no ha demostrado todavía suficiente eficacia como para ser por sí solo un tratamiento, pero sí que mejora todos los otros tratamientos. Es un tratamiento que nosotros recomendamos a nuestros pacientes para ir acompañando a los tratamientos oncológicos conocidos, la quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia. ¿Cómo hace su acción? A través de cuatro vectores. El primero de ellos es aumentando la temperatura, las células malignas a partir de 42 grados pierden su viabilidad, con lo cual tiene un efecto antitumoral por sí misma. Segundo, genera una serie de frecuencias de campo electromagnético, en este caso concretamente la hipertermia por Celsius 42, que es, nosotros consideramos, el mejor sistema que existe en estos momentos, hace que estas frecuencias sean unas frecuencias que también destruyen células y que sitúan al organismo en una disposición antitumoral. Tercero, generan una respuesta inmunitaria, y esta respuesta inmunitaria hace que los linfocitos aprendan de estas células tumorales, entiendan cuál es su punto débil, las ataquen y luego reproduzcan este ataque en otros lugares de la inmunidad. Por ejemplo, pacientes que tienen, nosotros tratamos una lesión en el hígado, por ejemplo, y estos pacientes tienen otras lesiones en un hueso, y estos linfocitos, que son linfocitos memoria, entienden que hay que atacar a este tipo de células y van a los otros sitios donde hay enfermedad tumoral y las tratan también. O sea, esto se llama el efecto abscopal. Y esto lo produce la hipertermia. Y cuarto, aumenta la oxigenación, aumenta la vascularización alrededor del tumor. Y esto permite que puedan entrar sustancias antitumorales, inmunoterapias, quimioterapias y radioterapias. Y una de las cosas muy interesantes que hace la hipertermia es que expone, o sea, pone delante tanto de la inmunidad como de otros tratamientos a un tipo de células que se llaman las células madre oncológicas o las células durmientes. Son células oncológicas que están escondidas dentro de los tejidos a los que normalmente no llega la quimioterapia ni la radioterapia, y gracias a la hipertermia son expuestas. Por lo tanto, estas células madre oncológicas pueden morir si son tratadas conjuntamente con la hipertermia. Y esto nos puede ayudar a prevenir las recidivas en pacientes con tumores primarios.